Queremos que se respeten nuestros derechos humanos en Cuba. No queremos más represión. ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¿Por qué no intentas escuchar mi voz? Y no matemos la idea con un disparo al corazón. El tiempo de la espera se agotó como un reloj de arena y ya escuchamos tu canción. Abro los ojos, rompo el hielo que me pide salir. A desprenderme de la historia que me hicieron seguir. Y es que llevo en la sangre la ADN de Congo y Mambí. Y en la cabeza mi poema de José Martí. El gobierno me condena por pensar así. Porque mi familia ya no quiere saber más de mí. Mi madre tiene miedo, pero me deja seguir. Mi madre tiene miedo, antes de yo salir. A volar mis sentimientos, la libertad no tiene precio y el desprecio lo pagamos por luchar tus pensamientos. Aunque me ofenda, nunca perderé la clase ni seré violento. Yo también fui como tu primero en mayo, también los domingos hice trabajo voluntario. Ahora dice que quién me paga, cuánto cobras. En un país emigra, los gobernantes sobran. Háblame como soy, como me siento amor. Tócame con amor y que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, atrájame con dulzor. Mírame por favor y que quiero llegar a tu alma. Una vez más me fluye la palabra como un rito, rito que rompe incluso con lo ya alcanzado. Rompiendo estamos con el mito de lo no logrado, y este ochabón aquí presente apoyando tu grito. Escucha como la roca del mar me enfrento a la ola, ola que guarda tantas vidas rotas. Rota la nota que sale de mi voz, porque mi voz es el eco de muchas voces en la sombra. No tengas miedo a levantar la verdad de tu voz, digo yo, escucha. Si la verdad aunque sea dura nunca ofende, por el contrario cuando viene con respeto y claridad eso se defiende. Mírame como soy, tómame sin temor, bésame sin rencor, trátame como soy. Vivimos juntos entre infierno y paraíso, si así Dios lo quiso. Ámame como soy. Ámame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor y que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, atrájame con dulzor. Mírame por favor y que quiero llegar a tu alma. Qué gran emoción, familia, pero qué gran emoción poder estar aquí en este lanzamiento oficial de la campaña internacional Revolución de los Girasoles. Tengo que decir que estoy súper orgulloso y es muy, muy emotivo tener por aquí a José Daniel Ferrer con nosotros, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y a tanta gente linda, maravillosa, que se nos va a estar sumando. Bienvenido, José Daniel. ¿Cómo estamos? Bastante bien, Lazarito. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para todos los integrantes del Movimiento Acciones por la Democracia. Y para todos los buenos cubanos que nos van a seguir a partir de este momento y los que luego van a ver esta transmisión que reviste vital importancia, precisamente porque vamos a estar hablando de acciones que vamos a estar haciendo juntos dentro y fuera de Cuba
cubanos que queremos una Cuba libre, democrática, justa y próspera. Por eso la importancia de esta transmisión. Gracias por invitarme a esta plataforma y nada, haciendo patria, luchando por la libertad, enfrentando a la tiranía en todos los escenarios posibles. Estamos ahora mismo por varias plataformas en vivo. Gracias a todas las personas que se están sumando, gracias a todas las personas que están retransmitiendo este directo especial de esta tarde de domingo. Estamos por las plataformas de Acciones por la Democracia, estamos por las plataformas de Somos Más Uruguay, estamos por las plataformas de ese equipo maravilloso de cubanos en Francia por una Cuba democrática, también cubanos liberados en Canadá, estamos por varias plataformas, Gusanito Mambí desde Kentucky, estamos por muchos lugares ahora mismo, que bueno, en lo que me vaya llegando el feedback, les voy a ir comentando, así que, por favor, esto es importante que se comparta, esto es importante que se transmite, y que se transmita y que todo aquel que quiera participar a lo largo de esta jornada, hasta a lo largo de esta campaña, hasta el 8 de septiembre, pues que se vaya acercando a nosotros. El 8 de septiembre, fecha especial, ¿qué va a pasar por segundo año consecutivo, José Daniel Ferrer? ¿Cómo vamos a estar dados de la mano? ¿Qué está convocando la Unión Patriótica de Cuba para esta fecha tan especial? ¿Y por qué el 8 de septiembre? Sí, de acuerdo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para los amigos que se sumen a partir de este momento, recordarles que desde acá, desde Santiago de Cuba, les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la OMPACU, promotor de Cuba Decide y soldado de la patria. Siempre a las órdenes, tanto del movimiento Acciones por la Democracia, como de Somos Más, la Dama C. Blanco, Pedro Luis Boitel, Fantu, a las órdenes siempre de toda plataforma, de todo grupo de cubanos honestos y de verdad patriotas comprometidos con la causa de la libertad y la democracia de nuestra nación. ¿Por qué septiembre? ¿Por qué el 8 de septiembre y por qué todas estas actividades? Siempre hemos dicho que pretender o creer que vamos a alcanzar la libertad y la democracia de Cuba de un golpe es una cuestión bastante infantil, bastante poco inteligente. Y por estos días he puesto, por ejemplo, de manifiesto lo siguiente: los ingleses estuvieron colonizando a la India durante varios siglos y los habitantes de ese subcontinente que es la India pasaron casi 100 años de lucha para alcanzar la independencia, para hacerse, ¿no?, del control de su nación, de su territorio. Y Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, tuvo que luchar durante décadas de manera ininterrumpida y sufrir prisión, golpizas y todo tipo de violencias y ataques para mantener en alto el espíritu de lucha. Y ustedes y nosotros sabemos que es así, que la libertad, como decía Martín, cuesta muy cara. Y o uno se decide a luchar por ella, a conquistarla por su precio, o hay que resignarse a vivir siempre sin ella. Y nosotros, ustedes y nosotros, no nos conformamos con esta situación de esclavitud que vive nuestra patria y queremos libertad, democracia, justicia, bienestar, prosperidad, fraternidad, armonía, felicidad para todos los cubanos, para toda la nación. Y por eso estamos comprometidos de a lleno y sabemos que la lucha es diaria, que es cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y que cuanto más juntos trabajemos, cuanto mejor combinemos nuestros deseos, nuestras energías, nuestros esfuerzos y sacrificios, pues más pronto alcanzaremos esa libertad. El año pasado, de una manera bastante espontánea, ante la represión siempre creciente de la tiranía, porque la represión, también sabemos, tiene que ver mucho con una ley universal, tercera ley de Newton, reacción, acción y reacción. A cada acción nuestra a favor de la libertad y la democracia, el régimen reacciona con mayor violencia, con más ataques, más presos políticos, más tortura, más golpizas, más allanamientos, más calumnias, más difamaciones, bloqueo en la internet, hackeo de cuentas, ataques a ustedes, los patriotas que viven fuera, nos acusan de todas las cosas que se le ocurren y que bien le cabrían a ellos, porque los identifican más a ellos, a los del régimen, por supuesto que a nosotros, para nada
somos lo que ellos tratan de hacer ver que somos nosotros los cubanos de bien, que nos sacrificamos dentro y fuera de Cuba por esa Cuba nueva, por esa Cuba fraterna, por esa Cuba martiana, con todos y para el bien de todos. En medio de todas estas acciones que desarrollamos desde diferentes plataformas, grupos, coaliciones, alianzas, venimos profundizando, gracias a la buena voluntad de muchos buenos cubanos, ustedes en la vanguardia, vamos cada vez aumentando más nuestros esfuerzos, nuestra energía, y vamos avanzando. Y para lo que dicen, pero nada se puede, nada se avanza, siempre lo mismo. No, nada, nada está en el mismo sitio. Hoy somos muchos más, hoy somos mucho más fuertes, hoy estamos más claros de lo que tenemos que hacer, de cómo debemos hacerlo, y lo estamos haciendo. Hoy estamos mucho más unidos, nos conocemos mejor, nos queremos mucho más, y eso fortalece nuestra causa, nuestra lucha. Eso que no le quepa duda a nadie. Entonces, como parte de esas tantas acciones que apoyamos y estamos trabajando y estamos realizando en conjunto con hermanos de dentro y de fuera de Cuba, ya va a cumplir un año de aquellas manifestaciones que se hicieron dentro de Cuba y que dieron lugar a abundante represión y que contaron con la participación de muchos cubanos en el exterior. Esa flor, que es el girasol que nos viene identificando y que ya tenemos un logo en base a esa flor, hecho por una patriota también cubana, exiliada en este caso en California, en los Estados Unidos, Aneli Casanova, salió la idea, vino de la artista Ana Olema. Y Ana Olema y Dios Santi Esteban comenzaron de inmediato una fuerte promoción y campaña para aquel 8 de septiembre a favor de la marcha de los girasoles. Y fue un éxito, sin duda que fue un éxito, y participaron muchos hermanos, ustedes desde Europa, otros hermanos desde otras partes del planeta, y fue sin duda un paso de avance en nuestra necesaria y justa causa por la libertad de nuestra nación. Pues bueno, ya se va a cumplir ahora, el 8 de septiembre, un año de aquella marcha. Aquella marcha fue una de las cosas que fundamentalmente dio lugar a que el régimen me encarcelase y tratasen de desaparecerme, incluso de acabar con mi vida en condiciones infrahumanas en la prisión de Aguadores. Ya vamos a cumplir un año. Aunque la idea no salió de mí, sino de otros muchos activistas en diferentes partes que me empezaron a preguntar, ¿y qué hacemos el 8 de septiembre? Yo me dije, además de que debemos estar en sintonía todos y recordar el 8 de septiembre, no solamente el 8 de septiembre, hacer de septiembre un mes de total rebeldía, de revolución de los girasoles por todo el planeta, en Cuba y donde quiera que haya un cubano bueno y donde quiera que haya un extranjero amigo de la causa de la libertad y la democracia de Cuba, debemos hacer de ese mes, el 8 principalmente, pero todo el mes, un mes de revolución de los girasoles. Búscatelo con sus amigas, revolución ha hundido a nuestra nación en la miseria extrema, en el hambre absoluta, la represión constante, es decir, con su revolución sangrienta, instauraron una perversa tiranía. Nuestra revolución es acercar la libertad, la liberación, la democratización de nuestra patria. Vamos a traer libertad, felicidad, prosperidad y armonía a nuestro pueblo. Hemos estado conversando, hablando, como lo vienen haciendo ustedes, porque esto es de todo, esto no es de nadie en particular, con muchos cubanos buenos, y ya tenemos acordadas muchísimas acciones dentro y fuera de Cuba que pueden ir desde manifestaciones abiertas y anunciadas hasta muchas manifestaciones sorpresivas y sin anunciar dentro de Cuba. Octavilla, carteles, graffiti, impresos circulando por las calles de Cuba, en los parques, en las esquinas, en la cola, es decir, toda una serie de actividades de carácter político, de carácter social, de carácter artístico, de carácter cívico, que van a estar sucediendo, ocurriendo dentro de ese proceso de revolución de los girasoles durante el mes de septiembre y con fecha principal el 8 de septiembre. En el exterior, marchas, presentaciones, cartas, contacto con la prensa, mil cosas, pero nadie mejor que ustedes, los hermanos que me acompañan, para hablar de todo lo que se puede hacer desde el exterior. Yo voy a estarles resumiendo en la medida en que el tiempo nos lo permita, lo que vamos a estar haciendo acá en el interior, muy en coordinación con muchas organizaciones que ya han dado
su visto bueno y su compromiso de participar en todas estas acciones que se van a convertir en las más dinámicas, en las más fuertes, en las mejor estructuradas, en las mejor coordinadas de los últimos años. Eso, vamos a demostrar con ello un fuerte avance, vamos a demostrar con ello algo así como la invasión a Occidente de Maceo y Gómez durante la segunda o tercera guerra, mejor dicho, porque tuvimos la guerra chiquita entre la guerra de los 10 años y la guerra del 95, estamos ya en plena guerra, comparándolo con los Mambises, del 95, y estamos en el momento en que Maceo y Gómez andaban por todo el occidente de Cuba levantando precisamente la lucha por la independencia de la nación. Comparándolo con nuestro Mambises, así estamos en cuanto a deseo, energía, coraje, compromiso y valor. Gracias por estas palabras de introducción a José Daniel Ferrer. Y él ha creado esta campaña, una vez más, por segundo año consecutivo, a la cual el movimiento Acciones por la Democracia, liderado por Lázaro Mirelis desde España, nos ha convocado a un grupo cubano alrededor del mundo que nos hemos ido sumando. Ya hoy somos 11 países y acá están algunos de los que ya han participado y van a darnos a conocer todas las acciones que ya están programándose, aún faltando 2 meses. Y es por ello, Lachi, que te voy a dejar la conducción del programa y bajando la palabra progresivamente. Una vez que todos planteen, vamos a poner el link público para ir sumando todos aquellos que quieran participar y dar su opinión sobre esta acción propuesta por José Daniel Ferrer y la UNPACO. Una vez más, los cubanos nos estamos integrando bajo las bases del respeto y la solidaridad. Nosotros respetamos y nos solidarizamos con todas las acciones que se hagan contra el régimen Castro comunista, contra esa cruel y criminal dictadura. Gracias a los presentes, vamos a compartir para que lleguen más personas el lanzamiento oficial de esta campaña Los Girasoles de forma internacional, la cual ya muchos movimientos dentro de la isla se siguen sumando y solidarizando con UNPACO. Creo que día a día le seguimos robando espacio a esa cruel y sangrienta dictadura. Gracias a todos. Lachi, te cedo la palabra para que empieces a moderar y a guiar la transmisión. Gracias, hermano. El año pasado nos dejaba un panorama desolador, un panorama de más opresión y más represión de parte del régimen Castro comunista. Nos dejaba el año pasado esto y nos dejaba en cada acción que ha sido convocada dentro de la isla y en cada salida de los activistas de la UNPACO, en cada salida de los activistas valientes que ahí tenemos. Y eso, tenemos que ser capaces de revertirlos con acciones fuertes, con acciones consolidadas, con acciones de rechazo en todos los sentidos y con toda la energía que nos caracteriza, con acciones de rechazo a la talla en que nos hemos visto involucrados cuando la campaña por la liberación de José Daniel Ferrer, cuando la campaña por la liberación de Alcántara, cuando la campaña de rechazo a todos los presos políticos y presos políticos y de conciencia que tenemos en la isla, y en cada campaña donde cubanos valientes, donde cubanos comprometidos con la causa de la restitución de la democracia en nuestro país, pues se han dado de la mano. Así tiene que ser y así debe continuar. Por eso estoy súper orgulloso de todos estos hermanos, de toda esta gente linda hoy reunida aquí, de toda esta gente en la que solo en 48 horas nos hemos dado de la mano en acciones tan bonitas. Ya tenemos tantas cosas que compartir y tantas cosas en las que estamos trabajando con tanta fuerza. Por eso, Michelle, lo primero que te pido es que me dejes aquí la pantalla para yo presentar la primera acción que ya ha salido desde Canadá, con Fanny Abrito. Por favor, compárteme esto por ahí, porque quiero presentar el primer evento que ya ha salido desde Canadá. Y aprovechando esto, saludar a la gente que está por ahí del movimiento de Somos Más en Canadá y también de cubanos y canadienses en Canadá por una Cuba democrática, que ya había Darwin y algunos muchachos por ahí. Bueno, el primer evento, la primera idea con esa energía y esa pasión que le caracteriza tan bonita desde siempre, ahí tenemos a nuestra Fanny Abrito, esto es estrella en nuestro equipo, y Fanny con su gente allí, con el grupo de cubanos liberados en Canadá, ya creó las primeras acciones. Aquí, Revolución de Girasoles, un girasol por la libertad, un girasol por la libertad de Cuba para el miércoles 8 de septiembre. Mira qué bonito, reserva esta fecha, que esta es la fecha de la causa por la libertad. Mírenlo aquí, vamos a abrir este evento porque yo quiero compartirles esta carta tan bonita. Quiero compartirles esta carta tan bonita que allí Estrella, Fania y tanta gente maravillosa ya ha compartido con nosotros, dando además un adelanto y dando además iniciativa
a este punto de partida, a esta campaña por la revolución de los girasoles. Revolución de girasoles, un girasol por la libertad de Cuba. Es tiempo de cambio para Cuba. Levantemos nuestras voces para pedir la libertad de nuestra nación. Unidos en sentimiento y convicción, muchos cubanos desde la isla y en muchos otros países estaremos alzando nuestras voces, una vez más, reclamando un cambio de sistema para Cuba. El próximo martes 8 de septiembre, día de nuestra Virgencita de la Caridad de Cobre, patrona de todos los cubanos. Desde Canadá apoyaremos esta acción. Con un girasol en la mano, reunámonos en la colina del Parlamento de Ottawa y a partir de las 3:30 de la mañana vamos a realizar nuestra manifestación pacíficamente. Hagamos conocer al mundo nuestro desacuerdo con el sufrimiento constante que vivimos los cubanos dentro y fuera de la isla, que vemos sistemáticamente pisoteados y violados en nuestros derechos humanos por la dictadura cubana. Rompamos el silencio, cubanos, abogemos por la libertad de la isla, el fin de las violaciones de los derechos humanos, la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia cubanos, el fin de las injustas prohibiciones impuestas por el régimen de La Habana a los ciudadanos cubanos que no les permiten entrar o salir de la isla sin justificación real, convirtiéndoles en prohibidos y regulados del sistema castrista. Abogemos por el fin de la esclavitud de los médicos cubanos, por la necesaria libertad de expresión ciudadana y expresión de prensa, por el fin del adoctrinamiento de niños y la sociedad cubana en general por parte de la dictadura cubana. Gritemos abajo del comunismo, fin de la dictadura cubana. Denunciamos la nueva representación de las embajadas cubanas, embajadas castristas, para los ciudadanos en general, pero sobre todo aquellos que disentimos de la ideología comunista. Exijamos que los países y organizaciones democráticas en el mundo cesen la complicidad en el régimen de La Habana y otras dictaduras. Hagamos conocer nuestro deseo de cambio de sistema, prosperidad y justicia para Cuba. Unidos en la denuncia y el fin de la dictadura cubana, libertad para nuestra nación. Entonces, quiero dar la voz, Michelle, a Fania, esa gran precursora de este primer evento que ya está en las redes sociales publicado. Fania, bienvenida, un besito grande para ti, un abrazo en la distancia y que sepas que te queremos. Cuéntanos. Hola, hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches a todos los que están escuchando la directa. Me siento honrada y orgullosa de otra vez más poder contribuir a la lucha para librarnos de ese régimen que tanto sufrimiento ha traído a nuestra isla. Y una de las acciones que hemos creado desde aquí de Canadá, bueno, en apoyo, es esta manifestación pacífica, como tú bien dijiste, como está escrito en nuestra convocatoria, para presentarnos el 8 de septiembre en la colina del Parlamento de aquí de Ottawa. Como ya decíamos, con un girasol en la mano, todos los cubanos interesados en que ese silencio se rompa, ese silencio que nos tiene preso a todos los cubanos, todos los interesados en romper el silencio, bueno, pues vayamos a la colina ese 8 de septiembre y digámosle al mundo la situación en que se encuentra Cuba, aboguemos por todas estas personas que desde la isla y nosotros mismos fuera de la isla estamos en esta situación, es decir, aboguemos por la situación en que viven los cubanos, tenemos que terminarlo. Estas acciones son, como ya tú dijiste también, en conjunto con las acciones internacionales que se van a hacer alrededor del mundo para contribuir con las acciones que se van a realizar en Cuba. Esta revolución, también llamada revolución de girasoles, de que todos los cubanos vamos a gritar que queremos el cambio. Esta es una de las acciones. Otra de las acciones que tenemos pensada hacer ese mismo día es llevarle una carta, una petición que hemos hecho también desde aquí, desde Canadá, al Parlamento. Queremos hacer entrega formal de esta petición a los parlamentarios, a las personas que vayan a recibirla, para que sepan el sentir de los canadienses, que no queremos que países y organizaciones que supuestamente deben velar por la democracia sigan con esa complicidad. Queremos que se rompa esa complicidad y que se trate al régimen cubano como se debe, como es, como lo que es. Ya debemos exigirle
exigirle a nuestros países y a las organizaciones democráticas que acaben de esa complicidad con el régimen cubano. Otra de las acciones, esa es una de las acciones que sería como el fin de la de toda esta revolución que ya empezó, pero bueno, otra de las acciones que tenemos es un poco más artístico, que es un concurso de plástica, de pintura, que hemos lanzado también aquí desde Canadá, que sería directamente hacia los cubanos, dirigidos a los cubanos que están en la isla, un concurso de pintura para que pinten en la puerta de su casa un girasol que represente lo que esta campaña quiere dar a conocer al mundo. Este concurso tendrá tres premios, los tres primeros lugares van a ser premiados. Nuestra amiga, nuestra artista plástica Estrellas Rojas va a ser la encargada de darle el premio. Nosotros también vamos a colaborar, pero ella va a ser la encargada de elegir a las personas ganadoras. Y bueno, eso creo que van a incentivar mucho a las personas en Cuba a participar y quererse sumar activamente en esta campaña. Y bueno, y muchas más acciones. También pensamos en todo lo que queda de aquí hasta septiembre, poderle dar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a cualquier persona, a cualquier ciudadano en las calles, un girasol, y decirles el por qué la estamos haciendo entrega de este girasol, hablarle de la situación que vive Cuba, para que la manipulación del régimen, bueno, pues nosotros poderlo romper con esta información que le podemos dar de tú a tú a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de trabajo. También podemos dejar en los buzones de cartas, también pequeños flyers, pequeña publicidad con la situación que vive Cuba y una invitación a que participen con nosotros en esta manifestación del 8 de septiembre. Estas y otras iniciativas las vendemos llevando a cabo en estos días y queremos también que muchos cubanos desde Canadá se sumen y que también aporten con sus ideas y activamente, físicamente en todas estas acciones. Estoy realmente muy contenta de ser parte de esto y yo sé que vamos a lograrlo, sé que muchísima gente más se va a sumar a esta campaña. Y muchísimas gracias. Fania, óyeme, fabuloso. ¿Cómo se puede contactar con ustedes todo aquel cubano que esté en Canadá y quiera ser parte de esto? Imagino que todas las plataformas que están en Canadá se van a dar de la mano. Ya vi por ahí a Darwin Santana que estaba diciendo, ahí estaremos, ahí vamos a apoyar y esto es algo maravilloso. Y yo sé que en Canadá hay una fuerza grandísima, hay una fuerza con muchísima emoción y esto nos llena de tremenda alegría y ya tenemos garantizado el éxito rotundo allí. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes quienes quieran ser parte de esta campaña y de estas acciones el 8 de septiembre? Coméntanos un poquito, porfa, y damos paso a la demás persona. Sí, esto es muy importante que todos los cubanos que estemos aquí en Canadá nos demos la mano en hacer la publicidad y en, bueno, eso, hacer la publicidad de estas acciones y así contribuir físicamente y activamente en esto. Me pueden contactar o nos pueden contactar por nuestro correo electrónico cubanosliberados@gmail.com. También lo pueden hacer a través de Messenger por mi Facebook privado, pero a través de Messenger, Fania Brito. Y bueno, yo creo que ya tú pusiste o tú vas a lanzar la tabla para que nos puedan contactar. Nosotros somos un equipo, estamos trabajando fuertemente, pero bueno, por aquí podemos empezar por el cubanosliberados@gmail.com o también por nuestro Messenger, bueno, en este caso mío privado, Fania Brito, y eso es lo que tenemos. Muy bien, Fania, muy bien. Así que ya saben, por favor, todos aquellos que quieran unirse y darse de la mano en las acciones en Canadá y quieran además aportar todas sus ideas, iniciativas o estrategias, porque aquí caben las ideas de todos y las ideas de todos nos hacen fuerte y nos multiplican, pues comuníquense con Fania Brito, con el equipo allí y con este correo. Pero de todas formas, en los próximos días vamos a estar publicando una gráfica
con todos los coordinadores por países, por ciudades y todos los contactos y todas las personas que además se vayan sumando también en este sentido. Bueno, ahora ponme la pantalla, Michelle, voy a ir presentando. Quería decir otra cosita. Vale, Fania. Sí, quería decir que... después lo digo porque, bueno, ahora tuvo un lapsus mente. Bueno, después lo digo. Vale, Fania, oye, te mandamos un fuerte abrazo y que continúes y nunca nos abandones esa pasión que te caracteriza. De verdad que sí, qué alegría y cuántas cosas lindas vienen de la mano de Fania. Quiero darle ahora la palabra aquí, que tengo en la pantalla. No sé si, José Daniel, tú quieres, mientras las personas van hablando, hacer alguna intervención o vamos haciendo un repaso de todo el mundo. Sí, vamos a ir conversando, que cada uno vaya exponiendo y ya al final vamos, concretamos, vamos, hacemos un resumen de lo que cada cual ha aportado. Yo voy escuchando, pero vean que es porque alguien me ha marcado el teléfono y me tumban el audio. Entonces tengo que salir y entrar de nuevo para poderles escuchar. Perfecto, perfecto, José Daniel. Bueno, Fania, te queremos. Quiero dar la palabra porque yo, a ver, aquí mirando la pantalla, yo quiero pasar la palabra a Eduardo Darna, que a Eduardo Darna le tenemos en Tampa, y Eduardo es una también de esos grandes potenciadores de acciones simultáneas cada vez que se ha hecho algo, y que desde la voz de la experiencia nos cuente, además porque él es también precursor de esto que estamos haciendo, y que nos cuente qué va a pasar en Tampa, cómo nos vamos a dar de la mano, cómo pueden comunicarse con él y, bueno, y qué vamos a estar haciendo. Estás muteado, Eduardo, Ok, ya, ¿ahora sí? ¿Sí se oye? Sí, ahora sí. Ok, bueno, decía, gracias Lázaro, y un saludo a todas las personas que están viendo la transmisión. Estamos acá en la ciudad de Tampa organizando, como siempre, para poderle dar nuestro apoyo a todas las acciones que se realicen en Cuba, ahora en este preciso momento, enfrascados todos en apoyar la revolución de los girasoles. Trabajamos en conjunto con la Casa Cuba de Tampa y con otras organizaciones contestatarias de acá del área, e incluso con personas que no pertenecen a ningún movimiento ni a ningún partido político. Eso es lo lindo también de este movimiento Acciones por la Democracia, en que todos participamos, todos damos nuestras opiniones y nuestros aportes sin necesidad de tener exactamente la misma opinión. Es decir, en la diferencia estamos unidos. Bueno, pues decía que acá en la ciudad de Tampa pues también estamos trabajando respecto al día 8 de septiembre. La ciudad de Tampa, como todos conocen, es un lugar que está vinculado históricamente a la isla de Cuba, con José Martí, que pasó por acá como 16 veces recogiendo dinero, reuniéndose con los tabaqueros y exaltando también ese espíritu patriótico. Aquí está José Batista Falcón, también de aquí de Tampa, así que un saludo. y entonces, pues nada, ese día vamos a estar reuniéndonos todos los cubanos en la histórica esquina de Hermanos al Rescate de Columbus y del Mebri. El año pasado lo hicimos exactamente allí, es decir, que este año, con más experiencia y con más organización, pues esperamos que vaya a ser a sobrepasar nuestras expectativas. Estamos seguros de eso. Y también estamos trabajando acá en en la confección de pulóveres y algunas prendas con el logotipo de la revolución de los girasoles, para darle promoción tanto en la ciudad de Tampa como en Cuba, además de visibilizarlo por todas las redes sociales. Esto es básicamente lo que tenemos. Yo estoy seguro que de aquí a septiembre irán surgiendo nuevas iniciativas. Y estaremos, por supuesto, con nuevas acciones, con nuevas cosas. Saludos a todos, y entonces, Lázaro, te devuelvo la palabra a ti.
Gracias. Óyeme, Edu, pero tú me dijiste que José estaba trabajando ahí en algún diseño, pero ya lo veo con el diseño puesto. Ya sí, ya. No. Oye, ¿por qué él es rápido? Ustedes son, pero son como un lince. Ustedes son rápidos. De todas formas, vamos a trabajar en eso, porque se pretende, por supuesto, que tengamos camisetas con el logo que nos está ya llegando desde la Unpacu, pero con cualquier logo que represente pues esta revolución de los girasoles. Yo pienso que es importante que en las redes sociales el hashtag revolución de los girasoles sea también representativo en cada publicación que hagamos, en cada publicación, en cada denuncia que saquemos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando busquemos la etiqueta revolución de los girasoles, vamos a acceder a toda la información que se esté publicando a nivel internacional. Entonces, por favor, en cada publicación, en cada denuncia que hagamos a partir de ahora a la dictadura y al régimen castrista, hashtag revolución de los girasoles. Y si en nuestras camisetas también puede ir el hashtag revolución de los girasoles, genial y magnífico. Vamos a seguir trabajando también en las campañas de las redes sociales a lo largo de este tiempo, pero bueno, ya es algo para tener en consideración. Entonces, vamos a seguir por aquí. José, ya que estás, si quieres decirnos algo, continuando con Tampa. Bueno, como lo decía el hermano Eduardo, un saludo fraternal para todos, principalmente a, discúlpenme que no saludé, para los que nos están viendo, y como decía nuestro hermano Eduardo, desde acá de la cuna de exilio, desde Tampa, Florida, estaremos preparando diferentes tipos de pullover con logotipo. Este es uno que yo me preparé especial, pero los demás llevarán letra Revolución de los Girasoles, Libertad para Cuba. Tengo algunos logotipos que José Daniel Ferrer García me ha mandado, que ya vamos a proceder mañana con la fabricación de estos pullovers para tenerlo al mismo costo que nos cueste hacerlo, para que los hermanos de aquí de la ciudad de Tampa o de cualquier sitio que no puedan hacerlo, si hay que enviárselo, se le envía, no sé, pero estaremos en función de la revolución de los girasoles y promoviendo desde ahora por todas las redes sociales y dentro de la ciudad de Tampa con los pullovers, con el girasol, día a día nos lo vamos a ir poniendo hasta el día 8 de septiembre para lograr un alcance mayor, un apoyo mayor a nuestros hermanos patriotas que estarán dentro de Cuba enfrentándose a la maquinaria represiva del régimen de la dictadura Castro comunista ese día 8 de septiembre en función de la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos de nuestro pueblo cubano de a pie. Qué bonito, José, qué bonito, ¿no? Y es que me gusta, es que está hasta lindo. Entonces, todas esas ideas que salgan de allí, del equipo de Tampa, porfa, siempre compártanla con nosotros. Y esto es súper emotivo. Si comenzamos con estas energías, si comenzamos con esta pasión, ¿qué no vamos a ser capaces de lograr cuando estemos a inicio de septiembre? ¿Y qué no vamos a ser capaces de lograr con esta grandiosa campaña? Una vez más, tanta gente linda, maravillosa, tanta gente motivada, unida por el mundo. Fíjense en la voluntad de cada uno de nosotros, en nuestro potencial, radica toda una revolución de ideas, una revolución de pensamiento, una revolución que ataca directamente a la conciencia. Óyeme, Edu, ¿querías decir algo más? Sí, ha quedado por decir, yo creo que vamos a escribir un documento donde expliquemos las razones por las cuales los cubanos ese día nos vamos a estar manifestando, donde expliquemos también que en Cuba ese día van a salir personas a las calles a ejercer su derecho humano de la libre expresión y que muy seguramente, de eso estamos seguros, van a ser reprimidos. Y que eso precisamente es lo que queremos estar denunciando nosotros. Ese documento que se va a difundir por todas las redes, que lo vamos a leer también ese día, los activistas, muchos de ellos lo van a entregar en las ciudades donde haya, por supuesto, lo van a entregar en las sedes de las alcaldías, en las sedes de los gobiernos, de sus representantes, tanto acá en Estados Unidos como en América Latina, como en Europa. Eso también era algo que quería añadir. Muchas gracias, Edu. Súper agradecido a ti y a ese equipo de gente linda que tenemos por ahí. Bueno, me voy a Francia.
Me voy a Europa porque, como habíamos dicho en un reciente programa que estuvimos haciendo por la plataforma de Somos Más, cuando estuvimos presentando este movimiento reciente, pero de gente con tanta pasión, que es Cubanos en Francia por una Cuba Democrática, nosotros decíamos que es importante, importantísimo, el trabajo que se hace desde Europa, el fortalecimiento del trabajo de la oposición desde Europa y sobre todo en países donde los gobiernos están apoyando al régimen castrocomunista. Y nosotros allí, como fuerza presente en esta sociedad, como parte de la sociedad civil de estos países, tenemos que seguir abogando porque la mentalidad de la sociedad cambie y sobre todo de sus dirigentes amparados en la violación continua de los derechos humanos en la isla que podemos evidenciar hoy más que nunca. Así que para mí es un gran placer presentar a estos muchachos que vienen con mucha pasión y mucha energía. Ya nos estuvimos viendo en la campaña de Ariel Ruiz Urquiola y vamos a seguir viéndonos en muchísimas campañas que salgan de donde quiera que salga, pero de la buena voluntad de un cubano de darse la mano por el mundo. Bienvenido Arnoldo, no le veo ahora por aquí, pero bueno, bienvenido Joel desde París. Un abrazo, hermano. Quítate el micro, quítate el mute. ¿Ya? ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, primeramente, bueno, un saludo especial para todos. Lo del 8 de septiembre es bueno que tengamos un poquito de margen de, para prepararnos mejor. Yo veré con los muchachos aquí en Francia para darle seguimiento a la creación de pulóveres, a ver si podemos comunicar a las alcaldías de cada región, de todo lo que sea local, todo lo que podamos hacer con flyer y todo, ¿no? para que ese día 8 ya... A lo mejor podremos hacer cosas antes para que se esperen que sea de las acciones que vamos a hacer. Yo no me dio tiempo a hablar con Arnoldo para ponernos bien de acuerdo, a ver de qué manera nos vamos a organizar. Y bueno, queríamos preparar algo para hoy, pero realmente no tuvimos mucho tiempo. Vamos a tener todo el tiempo del mundo, hermano. Vamos a tener todo el tiempo del mundo porque vamos a seguir trabajando en eso. Un momentico, quiero... Es que, espera, que te escucho con delay. Sí, te escucho con delay, sí. Perdona. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ah, bueno, ahora lo que... No somos muchos en París. A mí me gustaría que en París nos sumáramos mucho más. Somos bien poco para mi gusto y espero que tener imagen hasta septiembre de poder encontrar personas, de poder de llamarlos, de encontrarnos en casa o donde sea para prepararnos bien, para que la acción sea como Dios manda. Y me parece genial que ahora, en lo que ha pasado en los últimos días, nos hemos dado cuenta que ellos le tienen a las personas, los cubanos que viven en Europa se alcen, y ahí es donde hay que aprovechar y seguir adelante y no descansar en ningún momento, y cada acción cada preso que metan en Cuba, no podemos frenarnos ni frustrarnos ni nada, hay que seguir para adelante con más fuerza. Yo he visto que la gente, en vez de frenar, lo que avanza más y avanza más y avanza más, y eso es lo que nos espera, eso es lo que tenemos que echar para adelante. Así no hay un paso para atrás, no hay un paso para atrás ni para coger impulso. Mi hermano, si yo tengo que pararme solito frente a la embajada castrista, si yo tengo que pararme solito frente a una sede de una institución para denunciar lo que está pasando, cuando yo me pongo a mirar los videos de esas intervenciones, de esa pasión con que activistas de la UNPACU y miembros de la sociedad civil cubana dentro de la isla, con tanta valentía, denuncian y gritan por los derechos de todos los cubanos, pues si yo lo tengo que hacer en una esquina, yo lo hago, Joel. Y poco a poco, porque la conciencia de la gente se genera con un despertar que tenemos que nosotros ser capaces de ir haciendo. Poco a poco vamos a lograr esa que más gente se nos vaya sumando, hermano. Poco a poco. Y si no, yo me paro ahí contigo y metemos lo que sea necesario, y aquí la gente en España que se ponga en España. Pero apoyo vas a tener, mi hermano, y yo te aseguro que cuando esto empiece a sonar, va a sonar con tanta fuerza y con tantas energías que esto va a ser algo maravilloso. Yo, antes de continuar con darle la palabra a Arnoldo, quería decirle a Edu,
antes que se salga, que nos diga, por favor, cómo se puede comunicar todas las personas que quieran ser parte de la campaña, de esta y otras campañas con el movimiento en Tampa. Edu. Bueno, tenemos, me pueden escribir directamente a mí, a mi correo electrónico, tampa@somosmascuba.com. Pueden también dirigirse a la Casa Cuba. La Casa Cuba, algunos días de la semana está cerrado, pero los sábados, a partir de las 11 de la mañana, y quizás otros días más, pero con seguridad los sábados, a partir de las 11 de la mañana, siempre estamos allí. La Casa Cuba, la dirección queda en 2506 West Curtis Street, Tampa, Florida, 33614. O lo pueden buscar en internet también. Y el teléfono es 813-876-7350. Es decir, o bien escribiéndome a mi email tampa@somosmascuba.com o yendo o contactando directamente con la Casa Cuba de Tampa. Bien, Edu, muchísimas gracias. Se me había olvidado ese detalle y es importante que todos los que participen vayan comentándonos de qué manera todo aquel cubano o no cubano, pero con sentimiento afín a la lucha por la democracia y a la abogacía, por la democracia y la libertad y los derechos de todos los cubanos, pues de qué manera se pueden comunicar. Así que esto es importante que lo digamos también. De hecho, decirles que nuestra plataforma, la plataforma de la UNPACU, la plataforma de Somos Más, la plataforma de cada uno de estos cubanos, de cubanos en Canadá, la plataforma de Acciones por la Democracia, bueno, está ahí dispuesta para recibir todos los privados e ir poniendo en sintonía a todo este equipazo de familia abrazada por el mundo. José Daniel, quería decir algunas palabras. Sí, algo breve. Algo breve, cuando escuchaba a nuestro hermano desde París, desde Francia, Joel, y después te escuchaba a ti sobre la importancia de un hombre cuando, y aunque todavía esté solo o sean pocos, decide poner todas sus energías con total convicción a favor de una justa causa. Me acordé de dos cosas que las voy a resumir. Una escena en la Polonia que luchaba contra el régimen comunista. En una ocasión, un grupo de personas indignado contra la policía tenía arrinconado, creo que a dos policías, y estaban a punto de lincharle, de golpearle y maltratarle. Y Adam Michnik, un destacado luchador por la libertad y la democracia en Polonia, se mete por el medio y empieza a contener a las personas airadas contra los policías y le dice que no iba a permitir abuso porque precisamente ellos combatían al régimen, porque el régimen era un régimen violador de los derechos humanos, un régimen abusador, un régimen criminal. Y le grita al pueblo algo así como lo siguiente: yo soy fulano de tal y yo solo soy un ejército anticomunista. El hombre, con aquella fuerza, aquella moral que le asistía, evitó un exceso de personas indignadas, con razón incluso, pero que nunca se justifica, vamos, usar la violencia contra quienes usan siempre la violencia contra el pueblo. Nuestra intención es liberar, no tomar venganza. Y la otra, rapidísimo, es que llego a la prisión de Las Tunas, me expulsan de la prisión de Guantánamo por una protesta que organizo porque le habían abierto la cabeza a golpe a un opositor nombrado... José, dame un segundo y luego continúa. En este preciso momento, la familia Miranda Leiva está bajo una falsa acusación por todos estos esbirros que la viven golpeando en su barrio. Estos chivatos al Servicio de Seguridad del Estado le han formulado una acusación a la unidad de la policía por las fotos que ellos han publicado de estos chivatos al Servicio de Seguridad del Estado, y los están citando ahora mismo, en este preciso instante, para la unidad de la policía para procesar a los tres hermanos de la familia Leiva Miranda en este preciso instante. Denunciamos que estos chivatos son los que golpean en el barrio a la familia Leiva Miranda, y la familia Leiva Miranda ha subido la foto de estos mercenarios, que ellos son los verdaderos mercenarios al servicio de la tiranía Castro comunista, y están en esta situación ahora mismo. La familia Leiva Miranda necesita de nuestro apoyo. Sí, sin duda.
Sin duda, muy valiente esta familia. Y vienen recibiendo todo tipo de ataques, acoso, golpiza. Y ahora tú nos informas que le están acusando. Vamos a darle seguimiento a esta situación y ellos cuentan con todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. La segunda y última historia que quería hacer de la importancia de un hombre dispuesto a luchar y cómo ese hombre se convierte, o ese hombre, y digo hombre refiriéndome al género humano, me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Un hombre o una mujer dispuesto o dispuesta a luchar se convierte, si lo hace con firmeza, con convicción, con valor, en un ejército indetenible, en un ejército imparable. Llego a la prisión de la Tuna después que me expulsan, me sacan violentamente de la prisión de Guantánamo por una protesta que organicé porque habían herido con un golpe en la cabeza a un activista de acá de Santiago de Cuba. Y cuando llego a la Tuna, después de huelga de hambre y de mil problemas para que respetasen mi dignidad como ser humano, situaciones bien difíciles y complejas que como siempre hay que enfrentar en las prisiones. Un día estoy dando un discurso para todos los presos, comunes y políticos. Habíamos pocos presos políticos en ese momento allí, no pasábamos de cinco o seis. Pero mi discurso a toda voz es para todo el penal, para guardias, para presos, para todo el que me pudiese escuchar. Y me llama un preso, me tenían aislado, totalmente aislado. El preso más cercano a mí estaba a 20 metros de distancia. Decían los guardias primero que no podían hablar conmigo ni los presos ni los guardias. Esto decía la seguridad del Estado porque decían ellos que yo le lavaba el cerebro a las personas. Y yo burlonamente empecé a decirle a los guardias y a los presos que me contaban esto, que la seguridad no quería que hablasen conmigo porque decían que yo le lavaba el cerebro. Y bueno, si lavo algo es porque está sucio. Y si alguien le ensució a ustedes el cerebro, es la tiranía. Así que le estoy haciendo un favor y lo hago con todo amor, sin interés ninguno, gratuitamente. Así que se alegren ellos que yo ando lavando lo que la tiranía ensució. Cuando se enteraron de mi respuesta con una buena carga humorística, empezaron a decir que no, que yo lo que hacía era podrirle el cerebro, que yo le podría el cerebro a las personas que no podían hablar conmigo. Bueno, la historia es que estoy dando el discurso y un preso me llama y me dice: oye, político, compadre, yo sí no me meto en eso, porque una sola golondrina no compone verano. Y le respondo para que me oiga casi todo el penal, guardias y presos. Le digo: mi hermano, lamento que tú tengas complejo de un pobre pajarito, una pobre avecilla que vuela sola en el aire, en el cielo. Yo, en cambio, si fuese a tener complejo de algún otro animal que no sea el ser humano, mi complejo sería de tigre de Bengala. Hay un tigre de Bengala, rude, solo en la selva y hace temblar a todas las demás fieras. Así que ya te estoy diciendo que cuando yo rujo aquí con mi abajo Fidel y con mi abajo Raúl y abajo la tiranía, aquí tiemblan las ratas verde olivo y las ratas grises, que son los presos chivatos al servicio de la tiranía. Así que discúlpame, pero yo solo hago temblar la selva. Se empieza a reír todo el penal, los presos empiezan a aplaudir y uno por allá grita: oye, político, ¿qué presidiario tú eres? Y me dice el que me había dicho que una sola golondrina no compone verano: oye, mi hermano, pero compadre, cuídate que esta gente a ti te van a matar. Le digo: mira, nuestro himno nacional bien lo dice, morir por la patria es vivir. No quiero morirme ni de viejo, ni de enfermedad, ni en un accidente. Cuando me toque, que el día que me toque me va a venir la muerte de toda manera, quiero que sea luchando por la libertad. Cerré con unos cuantos abajo Fidel, abajo Raúl, abajo la dictadura, el hambre, la miseria y todas esas cosas que no queremos para Cuba, y limpiaron la celda de castigo. Me quedé yo solo, y un preso con problemas mentales, completamente loco, nombrado, le decían Juancito, que no tenían dónde meterle porque era muy, muy agresivo. Desde ahí en adelante, los presos comunes, cuando llegaban al área de castigo, rápido me decían que ellos también eran tigres de Bengala y que querían gritar. Claro, la mayoría lo hacía con un interés. Querían irse del área de castigo y sabían que gritar conmigo traía problemas, pero sobre todo traía que los sacasen del castigo para que no pudiesen seguir gritando conmigo. Así que cuando un hombre como usted, Joel, allá en París, empiece a expandir, que ya lo está haciendo, ese mensaje, vamos a tener no solamente decenas o centenares de cubanos en París, vamos a tener muchísimos franceses, a los que hay que recordarle que ellos son los autores de la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano y del Hombre, y que son los autores también
de esa famosa revolución que transformó la historia de la humanidad y que después, incluso con las guerras y las tropas de Napoleón, expandió por el mundo ese ideal de justicia, de igualdad, libertad y fraternidad que tanta falta hace aún en Cuba y que más de 200 años después de aquella famosa revolución todavía nosotros estamos viviendo un feudalismo como el de Luis XVI o aún peor, como el de Luis XIV que decía que el Estado era él. Oye, yo creo que después de esto, sin palabras, ¿no? Porque es que, como decía José Emilio por ahí, nuestro José Emilio Calvo, qué inspiración tan grande la de José Daniel Ferrer. Fíjate, cosas que muchos catalogan de pequeñas han logrado que la dictadura se pronuncie, tergiversando lo que está sucediendo en campañas de manipulación mediática, etcétera, pero han logrado que se pronuncien. Esto significa que a pequeños sucesos para muchos, que son grandísimos para nosotros, si logramos preocuparles, nos tienen miedo. Nos tienen miedo y podemos lograrlo si nos da la gana y si nos concentramos de lleno en ello con esas pequeñas acciones que nosotros podamos ser capaces de hacer, concentrados en ello y en la solidaridad por el mundo y en un solo mensaje, porque nuestro enemigo es uno y nuestro frente de acción es común. Quiero darle la palabra después de esto también a ese otro hermano desde Francia, que son esa gente tan bonita que tenemos en Toulouse y tantas acciones tan emotivas han hecho por allá. Arnoldo, mi hermano, ya le hemos visto en la caravana, ya les vimos ahí en primera plana en Ginebra y ya les vemos con toda la disposición de ser capaces de accionar cuando sea necesario. Y ya les hemos visto además creando ese movimiento de cubanos en Francia por una Cuba democrática. Cuéntanos, hermano, qué va a pasar en Toulouse y cómo está la gente por allí, cómo está el equipo que tienen ustedes y mis saludos para todos ellos. Sí, mis hermanos, hola a todos. Primeramente quiero solidarizarme con la familia Leiva, a quien yo sigo bien de cerca, con quien comunico algunas veces y me he ofrecido inclusive para poder compartir sus denuncias. Hay que decir que estas personas que acostumbran a asediarlo son personas de muy baja moral y ellos los han denunciado en varias ocasiones, personas que han estado en prisión y no precisamente por una causa loable. Saben que pueden contar con nosotros aquí en Francia, con nuestro grupo. Vamos a seguir denunciando, no solamente por Facebook, lo vamos a hacer por Twitter, lo vamos a hacer por todas las plataformas que tengamos a nuestra disposición. Por ello yo digo, viva Cuba Libre, abajo la tiranía. Con relación a lo que estaba diciendo el hermano Ferrer, si nosotros somos del mismo punto de vista, siempre estoy haciendo hincapié en el grupo de que no importa que seamos dos o tres, de hecho cuando éramos dos pensábamos hacer cosas y no hubo necesidad porque se nos unieron muchas más personas. Lo importante es la calidad, lo importante es el amor a la patria, lo importante es el deseo de acabar con la tiranía en Cuba y establecer la democracia que tanta falta nos hace. Con relación a la revolución de girasoles, bueno, todo ha sido así rapidito, pero no importa, nos hemos rápido puesto sobre los rieles y ya estamos pensando en implicar a los poderes públicos de cada una de nuestras ciudades donde se vaya a llevar a cabo esta actividad. Nosotros aquí en Toulouse, y pensamos que en París va a ser lo mismo porque somos un solo grupo, vamos a intentar obtener una cita con el, ¿cómo se le dice en español? A veces olvido, con el alcalde de la ciudad, y vamos a ofrecerles un ramo de girasoles y le vamos a explicar lo que para nosotros significa precisamente esta flor. No solamente vamos a hacer eso, sino que vamos a aprovechar para hablar de la situación que se está viviendo en Cuba. Le vamos a hablar nuestra preocupación en cuanto al compromiso que Europa tiene con Cuba y le vamos a hacer ver que nosotros pensamos que el hecho de que existan intercambios comerciales y políticos con Cuba no hace otra cosa que alimentar la dictadura. Esa es una de nuestras tareas principales aquí en Europa. Vamos a atacarnos también al turismo porque ese dinero no va al pueblo. Son parte de las acciones que tenemos vista, ¿no? Y luego en colaboración con todos los hermanos que luchamos por la libertad de Cuba en Europa, pensamos atacarnos a la sede de la Unión Europea en Bruselas. Eso lo vamos a hacer, estamos coordinándolo todo ya. De hecho, ya tenemos algunas cartas que estamos escribiendo para enviárselas no solamente al presidente de la República Francesa,
lo vamos a hacer a todos los partidos políticos para que sepan lo que está sucediendo. Luego pensamos hacerlo en conjunto, ¿no? Cuando se decida lo que se va a hacer con relación a Europa, vamos a unirnos todos y vamos a enviar una carta o nos vamos a presentar, según como decidamos, ¿no? Vamos a presentarnos en la sede de la Unión Europea para presentar nuestra, no vamos a decir nuestra queja ni vamos a decir nuestro pedido, nuestra exigencia, porque nosotros no debemos pedirle nada a nadie. Estamos en nuestro derecho de exigir que se hagan las cosas de acuerdo a los derechos humanos. Hay que enseñarle a Europa que tiene muchos intereses económicos con Cuba, que no puede poner esos intereses por encima del derecho humano que nos pertenece. Entonces, bueno, iremos haciendo eso. Si no podemos, por algún motivo, ya sea por el COVID u otro, porque no coincida con la agenda del alcalde, de que podamos entregarle una carta que pensamos redigir, estoy hablando en francés también, disculpen, que pensamos escribir, o lo que pensamos decirle cuando le entreguemos el ramo de girasol, vamos entonces a hacer lo que hicimos cuando la caravana. Vamos a salir y en los lugares más concurridos de Toulouse vamos a repartir octavillas, como se le dice, o flyers, y vamos a tratar de crear conciencia en las personas sobre la situación que estamos viviendo en Cuba. Y bueno, muchas otras cosas más se van a adicionar a medida que pasen los días, ¿no? Creo que nos hemos puesto, como diríamos, hemos tenido tiempo o tenemos tiempo antes de que el día llegue, el 8 de septiembre, y muchas otras cosas más pudieran adicionarse a nuestra agenda. Eso lo quería decirle. Genial, Arnoldo. ¿Cómo se puede comunicar las personas que allí en Francia quieran ser parte o quieran aportar sus ideas para sumarse a esta campaña? Sí, ya había pedido a Miguel que pusieran el mail nuestro en los comentarios de la directa. Pero bueno, pueden escribirnos a cubanosporcubalibre@gmail.com. Perfecto. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Francia y Canadá, pueden ponerse de acuerdo para también llevar esta petición al francés, tanto como también se va a hacer en Italia, que se va a llevar al italiano, y porque trabajar con la sociedad civil ahí donde estemos es también una de nuestras principales funciones, y hay que llevarle a la sociedad civil en los países donde estemos, las realidades de Cuba hoy, visibilizar los reales sufrimientos del pueblo cubano. Así que pienso que, bueno, eso también sería... Sí, estamos escribiéndola en francés. Estamos escribiéndola en francés primeramente. También hay que decir que el francés es el idioma oficial de la Unión Europea. Así que, bueno, creo que nos va a servir a todos los de Europa cuando vayamos a entregarla a la Unión Europea. Genial, mi hermano, genial. Bueno, para esas personas que veo por ahí que están preguntando quiénes somos, somos cubanos por todo el mundo, somos gente linda, gente pasional, somos cubanos con la voluntad común de darnos de la mano, de vencer al régimen dictador Castro comunista. Y bueno, yo, Michelle, si me puedes poner por ahí, yo quiero decirle a esas personas que quieren saber cómo contactarse con nosotros, ponme la pantalla, porfa, si puedes, que te estoy poniendo, y vamos a ver, bueno, búscanos en Facebook como Movimiento Acciones por la Democracia, o conéctate con cualquier plataforma que trabaje desde la oposición al régimen castrista. Así que, bueno, vamos a estar, pues, súper contentos de estar ahí para solucionar todas tus inquietudes. Ponme nuevamente la pantalla, quiero ver a quién invito, quién nos va quedando para seguir con estas acciones. Bueno, me voy a Brasil porque tenemos a este chico Leonides por allí con un movimiento que se está creando, un gran club de Somos Más que se está creando allí, y un movimiento con accionar en contra de la dictadura. Hola, Leo, mi hermano. Leo Ramírez desde Brasil. Muy buenas. Sí, buenas a todos, Lachi, gracias por la palabra, gracias a José Daniel Ferrer por su intervención, creo que nos sirve un poco a todos para entender hacia dónde vamos caminando, y también, bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo a través del en vivo. Bueno, desde acá, desde Brasil, lo que estamos haciendo es lo siguiente, o lo que pensamos hacer y sobre lo que estamos trabajando. Básicamente vamos a enfocarnos y vamos a direccionar todas nuestras acciones y todo nuestro trabajo hacia los principales medios de comunicación, hacia el gobierno brasilero, hacia el gobierno del estado en el que nos encontramos. Nos vamos a encontrar en la esquina democrática el día 8 de septiembre,
¿vale? En un principio vamos a crear también un evento online, ¿ok? Para en caso de que la situación del coronavirus se mantenga la forma que está y no podamos salir a las calles, entonces vamos a llamar a un evento online con el objetivo de mostrarle al mundo la realidad de Cuba. Vamos a hacer campaña a través de todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, siempre con el hashtag Revolución de los Girasoles. Vamos también a llevar a cabo toda una serie de cartas comunicando el por qué queremos mostrarle al mundo la realidad de Cuba, el por qué queremos mostrarle al mundo lo que sucede en nuestro país, por qué somos prohibidos en nuestro país, por qué no podemos visitar, por qué no podemos contar con los derechos primarios y los derechos básicos de cualquier ser humano en el lugar que nos vio nacer. Y además de eso, queremos también explicar un poco por qué encaminamos esas informaciones y esas cartas al gobierno del lugar en el que nos encontramos y no a la embajada cubana. Porque la embajada cubana o el consulado cubano en cualquier país del mundo no nos representa. Representa a la dictadura y a la hegemonía castrista. No representa el deseo de todo ciudadano cubano, porque no representa la libertad del pueblo cubano. Entonces, es un poco hacia ahí que van encaminadas las acciones del 8 de septiembre. Están encaminadas también a llamar el apoyo de todos aquellos mismos que no sean cubanos y que deseen formar parte y deseen apoyar el deseo de libertad del pueblo de Cuba. Tenemos acá varias personas de Uruguay, varias personas de Venezuela, varias personas de aquí de Brasil que ya conversaron con nosotros y nos hicieron saber su deseo de participar, su deseo de apoyarnos. Entonces, una vez más, como ya estuvimos conversando, va a ser algo muy lindo, algo que va a unir todo a través de este maravilloso movimiento que es Acciones por la Democracia y nos va a impulsar todavía más y le va a mostrar al mundo la realidad que vive nuestro pueblo y la realidad a la que nos enfrentamos los cubanos. Entonces, vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando para lograr el objetivo final. Creo que el día 8 de septiembre va a ser una muestra maravillosa a nivel mundial de todo lo que podemos hacer los cubanos cuando estamos juntos y cuando estamos unidos, siempre que vayamos encaminados hacia el fin común, que es la libertad de Cuba y el fin de la dictadura. ¿Cómo se puede comunicar contigo toda esa gente linda que esté ahí en Brasil y quiera ser parte de esta campaña y de estas acciones? Entendamos que en Brasil hay una preocupación latente de la dictadura, porque allí no haya fuerza opositora. Y esto lo estuvimos viendo el año pasado. Entonces, tenemos que ser capaces de demostrar, los cubanos valientes, los cubanos allí decididos, que hayan, que nosotros somos más fuertes, que nosotros tenemos dignidad y que no vamos a permitir que nos quieran pisotear. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, Leo? Sí, en mi página de Facebook están todos mis contactos, está mi email, está mi número de teléfono. Me pueden contactar a través de todas mis plataformas, Twitter, Facebook. Está toda mi información ahí compartida públicamente. Está mi email, que es brasil@somosmascuba.com. Está también mi número de teléfono en caso que me quieran contactar por WhatsApp. Y además de eso, bueno, cualquiera que me pueda buscar en Facebook a través de mi perfil o a través de mi Twitter, me pueden contactar sin problema ninguno. Estamos a disposición siempre de cualquiera que quiera apoyar la causa cubana. Bueno, gracias, Leo. Saludos, Humberto Mondejar, y a todo el movimiento constitucionalista que están por ahí también viendo la transmisión. Un abrazo para ustedes, fieles ahí de Acciones por la Democracia, que siempre nos siguen y apoyan. Gracias. Óyeme, a ver, por aquí me voy, déjame mirar. Bueno, me voy con estos dos muchachones que tengo aquí en la pantalla, que son William y Eddie desde Uruguay. Movimiento Somos Más y Cubanos Libres en Uruguay. Pero además, Eddie, quiero comentarles que está trabajando fuertemente en el equipo, en esos cubanos de la frontera, en esos cubanos en la frontera, en esos cubanos emigrados, que de esos 25.000 que hay, pues todos esos cientos que están en favor de la libertad de Cuba y que son verdaderos, verdaderos activistas por el cambio en la isla. Así que ellos, que nos comenten un poquito, porfa. Bienvenidos, hermanos, muchachos, y gracias a toda esa gente también que está viendo por ahí el directo que ustedes están transmitiendo. Saludos. Oye, un saludo a todos. Muchas gracias a todos por la cooperación en este llamado que hizo Acciones por la Democracia y en dar el paso al frente a la convocatoria que hizo José Daniel Ferrer con la Revolución de los Girasoles.
Esto es un paso más que se da internacionalmente y un paso grande hacia todos los cubanos que están en el mundo, que vean que se está luchando desde varios países, que la oposición cada día crece más, somos más cubanos en la lucha. Y de la parte nuestra, por México, se van a hacer acciones, por lo menos en dos fronteras, y estamos viendo a ver si en la misma Ciudad de México se puede también hacer una concentración en el Palacio Legislativo ahí de México, donde podamos sumar, ¿no? Y sumar todos los cubanos que estén ahí en México, en la frontera, y pues, poder demostrarle al mundo que los cubanos que están en México están huyendo de una dictadura, que están de acuerdo con la lucha por una Cuba libre. Además, aquí en Uruguay, nosotros también, frente al Palacio Legislativo, ya estamos haciendo ya la convocatoria a todos los cubanos en Uruguay que quieran sumarse para la revolución de los girasoles. Además de que se van a leer unos comunicados que se van a hacer internacionalmente, ¿no? Se van a leer en todos los países que vamos a accionar con respecto a esta convocatoria. Y todas las acciones que de aquí hasta el 8 de septiembre podamos ir sumando, ¿no? Ya que hace dos días que empezamos y creo que va a ser una acción grande y va a tener bastante repercusión, ya que se le va a entregar una carta dirigida a cada gobierno de los países donde vamos a estar, diciéndole, ¿no?, la situación que por la que están pasando todos los cubanos dentro de Cuba y además de la situación que estamos pasando los cubanos fuera de Cuba, porque hay muchos que nos incorporamos a esta lucha y se nos prohíbe la entrada, o si entramos no nos dejan salir. Toda esta situación tenemos que seguir planteándola y tenemos que seguir diseminándola por el mundo completo para que todo el mundo conozca qué es capaz de hacer esta dictadura, por tal de mantenerse en el poder, por tal de apagar las voces que hay de los cubanos en el mundo, que cada día somos más. Bueno, esto es todo por ahora. Un hermano más que siga hablando, William, para que diga cómo nos pueden contactar tanto en Uruguay como en México. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, nuevamente los muchachos de aquí de Uruguay, tanto la Asociación Civil de Cubanos Libres en Uruguay como el Movimiento Somos Más Uruguay, nuevamente se han dado la mano para asistir a esta nueva convocatoria de todos los cubanos libres en el mundo para reclamar los derechos de los cubanos. Bueno, ya creo que he dirigido prácticamente todas las actividades que pensamos hacer aquí en Uruguay y en México. Creo que lo más importante es, yo diría lo más llamativo, es el cambio de locación, porque siempre lo hacemos frente a la embajada y en esta ocasión va a ser, o lo queremos hacer frente al Palacio Legislativo para que tenga mayor repercusión, para que vayan más periodistas, para que vayan más personas. Y desde ya estamos haciendo un llamado a todos los jóvenes cubanos que se sientan con deseo de luchar, con deseo de hacer cosas por Cuba, que se comuniquen con nosotros por los correos de Uruguay, o sea, de Somos Más Uruguay, o sea, uruguay@somosmas.com y cubanoslibresenuruguay@gmail.com. Somos Más, Uruguay, por ahí nos pueden contactar. Exacto, disculpa, uruguay@somosmascuba.com y ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, y cubanoslibresenuruguay@gmail.com. Llámese hasta el correo de todos ustedes, porque esa gente de Uruguay tiene una pasión tan linda que me llena de emoción. Yo quisiera estar con ustedes ahí en cada acción que hacen. Y pronto, pronto vamos a lograr tener con nosotros de vuelta a nuestro hermano
Lidier Hernández Sotolongo, para que sea parte también de tantas actividades, una vez más, y Acciones por la Democracia, y tanta gente linda va por el mundo de la mano, no va a dejar tampoco de lado la lucha y la abogacía por nuestro hermanito Lidier. Así que gracias, muchachones. Un abrazo. Seguimos por aquí, me queda, bueno, Sándor, y me voy con Sándor, y después también, después con Panamá. Pero Sándor, quiero presentarle, porque Sándor está en Chile, y Sándor lleva el movimiento martiano, no, el partido martiano por cubano, ¿no? Sándor, cuéntanos un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, como bien tú decías, Lázaro, Partido Martiano Unido de Cuba. Estamos en Chile, pero también estamos en varios países de América y también de Europa. Tenemos personas en Brasil, en Uruguay, acá en Chile, tenemos también personas en Ecuador, en los Estados Unidos, en México, en Cuba y en dos o tres países de España. Bueno, tú esa parte ya la sabías ya. Entonces estamos fortaleciendo las bases porque somos un partido de reciente creación. Llevamos poco tiempo en realidad en el ruedo político y más bien el ideal que llevamos es un ideal de lograr la unidad entre los patriotas cubanos, como hiciera Martí en el siglo XIX, para lograr la independencia de Cuba. De España, así nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, lograr la verdadera libertad de Cuba y romper las oprobiosas cadenas de la dictadura castrocomunista. Entonces, bueno, eso a manera de presentación para que sepan más o menos qué estamos haciendo y nos hemos articulado ya con varios movimientos, del H es uno, Acciones por la Democracia, el partido de Ovidio allá en Suecia también, que está con personas en bastante en otros lugares, el Partido Nacionalista de Eduardo Arias, también nos hemos agrupado para hacer cosas juntos, y bueno, yo celebro este esfuerzo común que se está haciendo por sacar adelante acciones que visibilicen la necesidad de un cambio en Cuba, pero que también hagan conciencia en los cubanos que aún no se deciden a dar el paso al frente para luchar por la libertad de Cuba. Y creo que lo que estamos haciendo es algo inédito, es un hito en el camino para la libertad de Cuba, porque en años no nos habíamos reunido tantas personas con el afán y el deseo de que Cuba fuera libre, a hacer cosas, a articular estrategias, a movilizar masas, a tratar de sacar gente a la calle, a tratar de alcanzar más personas, y eso es muy bueno. Nosotros somos la generación del cambio, somos la generación que nos ha tocado dar el paso hacia adelante y nos ha tocado vivir una época que es decisiva y crucial para nuestra patria cubana, después de casi 62 años ahorita de abusos, de sufrimiento, de explotación, de miseria, ya se va imponiendo el momento de que esta situación cambie y que tengamos un país con una verdadera democracia donde todos quepamos y no sea un país secuestrado por unos pocos. Entonces, bueno, esto y con nosotros acá en Chile pueden comprar también. Lázaro, yo mientras estaban hablando, estaba pensando que Chile está en este momento en estado de confinamiento y hay estado de excepción hasta el 16 de septiembre. Quizás el día 8 nosotros no podamos salir a la calle, pero sí vamos a tratar de articular una estrategia por las redes sociales, que de hecho estamos volcándonos a trabajar en las plataformas nuestras, para articular la estrategia por las redes sociales y poder hacer un movimiento digital que le pueda llegar a las personas tanto por Facebook como por los canales de YouTube como por estas mismas plataformas de StreamYard y de Zoom también haciendo directa, invitando a las personas a que ese día si no se puede salir definitivamente porque el estado de excepción lo impide, manden mensajes con Girasol, manden Twitter también, que es una red muy poderosa, y entonces bueno, así veremos cómo se va manejando la situación acá, porque el país está en estado de confinamiento debido a la gran cantidad de casos de coronavirus que hay. Toda la parte norte del país, desde Arica y la región y la ciudad de Iquique hasta Antofagasta están en cuarentena en este momento, obligatoria, igual que la región central del país. La parte más relativamente
cómoda que hay ahora acá en Chile, es la parte sur del país, pero sí, la parte norte y la parte del centro, todos estamos en cuarentena, entonces tenemos que ir manejando. No, y eso no solamente, eso, Sandro, no solamente puede pasar en Chile, puede pasar también en Brasil, con ese gran impacto que está teniendo allí el paso del coronavirus. Pero vamos a estar en las redes sociales, vamos a estar dando todo el apoyo necesario a esta campaña y a estas acciones, y vamos a estar haciendo, creando un forum, vamos a estar creando mesas de diálogo, espacios para hablarle a la sociedad civil desde todas nuestras plataformas, lanzando peticiones que se pueden enviar telemáticamente y un sinnúmero de etcéteras en los que nos vamos a poner ahí un poquito concentrados. Alguien me decía que José Daniel Ferrer quería hablar. No, para decirte una cosa, Lazarito, que no se te olvide. Acuérdate que el otro día, cuando hicimos la reunión por la noche, me dijiste que ibas a poner una persona de acá de Chile en contacto conmigo. ¿Recuerda? Eso está, eso lo voy a hacer, mi hermano. Eso no te preocupes, ya. Eso da por hecho y por garantizado. Dinos cómo se puede comunicar la gente contigo en Chile. Bueno, mira, se puede comunicar a través de mi perfil de Facebook y a través del correo srhernandez18@yahoo.com. Genial, mi hermano. Óyeme, un fuerte abrazo para ti, Sandor, y un fuerte abrazo para toda esa gente, además, con la que tú nos has comunicado, incluso dentro de Cuba, porque esto es también fundamental, el trabajo dentro de la isla que estamos llevando simultáneamente. Así que un abrazo. Óyeme, quería yo hacer un breve paso, porque veo a mucha gente que queremos y estimamos mucho del movimiento constitucionalista, de la abogacía por la Constitución de 1940. Queremos enviarle, como siempre, todos nuestros saludos desde esta plataforma, y además convocarles a que pues estén con nosotros en todas esas acciones, ahí donde estén. Como siempre, vamos a dar visibilidad a todo aquel que esté de la mano con la causa de la libertad, de los derechos y la democracia de nuestro pueblo y movimiento constitucionalista también. Bueno, C40 allí, con sus banderas, sus carteles, con todo su esfuerzo y con toda esa energía que siempre les caracteriza. Ahí les esperamos, Mondejar, a ti, con toda esa gran pasión que tienes y todo ese talento también. Te estamos esperando, avivó a toda esa gente que queremos dentro de este equipo tan pasional de trabajo que tenemos por ahí. Así que un abrazo para ustedes y que sepan que les queremos. Bueno, Michelle, ¿quería decir algo? Ferrer, ¿alguien quería hablar por aquí? No sé. Bueno, rapidito, nos va quedando todavía Panamá, y creo que sí, que José Daniel Ferrer están pidiendo que vuelva a tomar la palabra y después ponemos el link público, seguir avanzando de forma rápida. Me sumo a tu pedido de solidaridad con Humberto Mondeja y esos constitucionalistas que siempre nos apoyan, que siempre nos unen y nos suman. Y están buscando esa integración de los cubanos. Gracias, Mondeja, por estar ahí apoyándonos en el chat y compartir nuestra transmisión. Creo que José Daniel Ferrer siempre es bueno que intervenga, que haga un intervalo, porque como quiera que sea, es la persona que está dentro de Cuba, es nuestro líder indiscutible, al cual respetamos y queremos mucho. Sí, cómo no. Brevemente decirle a Leo Ramírez que dijo algo que es muy importante tener siempre presente. Mencionaba el caso de venezolanos y nicaragüenses solidarios con ellos allá en Brasil, con el Club de Somos Más allá en Brasil. Y nosotros también debemos ser siempre solidarios con los hermanos venezolanos y nicaragüenses y con todos los latinoamericanos que de una u otra manera enfrentan regímenes aliados o políticos aliados a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y vamos, tenemos lugares donde estos políticos muy cercanos a estos dictadores sin duda ya van preocupando a su nación, a su pueblo, a su ciudadano, como es el caso del gobierno actual de la Argentina. Así que esta revolución que estamos promoviendo de los girasoles, no solamente con ella debemos llamar la atención de lo que pasa en Cuba, aunque como cubanos nuestro centro de acción, de nuestro activismo es a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Pero esta es una lucha de todos los latinoamericanos contra las tiranías que oprimen a sus respectivos pueblos. Estas tiranías son muy solidarias unas con otras, andan muy de la mano, se apoyan muchísimo, y si nosotros los demócratas de Cuba, Venezuela y Nicaragua no nos apoyamos constantemente y vamos también de la mano en esta necesaria lucha para recuperar nuestros derechos y libertades, pues entonces
no vamos a ser suficientemente efectivos, como por desgracia han venido siendo esta tiranía a la hora de reprimir a sus respectivos pueblos, a la hora de hundirnos en la más profunda opresión, hambre y miseria. Hablando de también del tema de la unión con Venezuela, Nicaragua, otros hermanos y hermanas afectados por las garras del Castro comunismo, yo quería decirles que aquí en Europa, por lo menos, hay un grandísimo avance en ese sentido. Los muchachos del Club de Apoyo a Cuba Decide en Holanda, Víctor, a quien queremos muchísimo, y la plataforma de New Generation allí, ha logrado una indiscutible unión con equipos de Venezuela que están también en contra del régimen. Allí se hace un trabajo maravilloso en este sentido. Incluso cuando estuvimos aquí frente al Congreso de los Diputados, esta plataforma de venezolanos estuvo invitada y tenemos aún 20 Venezuela, que es esta plataforma Unidos aquí en Acciones, y es muy bonito. Tenemos que seguir buscando la unidad de todos aquellos miembros de la sociedad civil afectados por el mismo mal de fondo. Entonces, de esta experiencia también hay que aprender, y ahí donde estemos vamos a comunicarnos, ahí donde estemos vamos a solidarizarnos y acercarnos a estas plataformas que también tienen el mal de raíz del Castro comunismo que ha penetrado en sus vidas. Pues nos vamos a Panamá, ¿verdad, Michelle? Sí, sí, Lachi, nos vamos a Panamá con José. Nuestro hermano José Emilio. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros acá en Panamá, en sintonía con lo que han planteado todos los miembros de la plataforma anteriores, pues el principal objetivo de nosotros es reunir la mayor cantidad de gente posible para inclinar la balanza de nuestro lado y el día 8 de septiembre poder hacer algo que se sienta. Si no lo podemos hacer físicamente por el tema del COVID, pues haremos todo nuestro esfuerzo en las redes sociales para cumplir el objetivo. Las personas que estén interesadas y que quieran unirse a nuestro objetivo, nos pueden comunicar por panama@somosmascuba.com. Esperamos tener la mayor cantidad de gente posible para ese día y poder hacer aquí un grupo suficientemente fuerte para cumplir el objetivo que estamos queriendo llegar. Sí, esto apenas comienza, estamos iniciando, nos quedan 2 meses. La UNPACO, José Daniel Ferrer, una vez más nos está llamando a la integración, al respeto, a la solidaridad, igual que hemos hecho anteriormente. Sabemos que se van a seguir sumando muchos cubanos dentro y fuera de la isla. De hecho, en las próximas semanas, pues por supuesto, por las diferentes plataformas, las de José Daniel Ferrer y demás, van a estar sumándose cubanos, dando ese mensaje de solidaridad. E incluso ahorita aquí está por acá un joven cubano del grupo Liberación de Florencia, el cual está llevando la lucha al municipio, denunciando todas esas agresiones, la dictadura y la corrupción, sobre todo en los gobiernos, el Minin, en esos lugares, que le está haciendo un gran daño a la provincia de Ciudad Ávila, a esos esbirros, y ya se han sumado más de 3 movimientos. No sé si ahorita podrá estar por acá con nosotros, pero gracias una vez más a todos los que están por acá. José Daniel Ferrer, creo que ha sido un primer lanzamiento, un primer momento bello, hermoso y maravilloso. Y sí, sí van a llegar muchas personas desde Cuba y desde fuera. Seguiremos dándonos de la mano, como ya lo hemos hecho anteriormente. Gracias a todos los presentes por acá, y se siguen sumando personas. Gracias, Lachi, gracias, José. Seguimos avanzando. Bueno, por aquí, Reis, vamos a, ya que hemos realizado este pase de revista, ¿no? Ya que hemos realizado este pase de primeras acciones que ya en menos de 48 horas se han sumado a esta campaña, que se está lanzando esta campaña de apoyo, pero bueno, ya sabemos que la Unión Patriótica de Cuba lleva una semana o más días hablando de la revolución de los girasoles, pues es muy importante recalcar que todo aquel que se quiera sumar, cubano, ahí donde estés, cubano, ahí donde sientas por Cuba, cubano, ahí donde sientas que tu apoyo es necesario, porque yo te digo que tu apoyo es necesario en esta lucha, que tu apoyo, tus ideas, tus iniciativas, tus estrategias nos vienen de muy bien en esta lucha. Acércate, comunícate con nosotros y vamos juntos a darnos de la mano, vamos juntos a confiar en que tenemos
la posibilidad de enviar esperanza a nuestro pueblo, de enviar esperanza a nuestra gente, de decirle a los activistas que salen allí, que son reprimidos y son oprimidos continuamente por las fuerzas represivas del régimen, que no están solos, que estamos con ellos, que vamos a denunciar, que vamos a evidenciar, que vamos a seguir luchando y que nuestras energías son inagotables, así como su fuerza y su valentía lo es. Entonces, bueno, ya hemos puesto el enlace público. José Daniel, ya te dejo a ti ahora la palabra para cerrar este bloque y hemos dejado el enlace puesto por ahí en público. No sé si Michelle también lo va a compartir para que quien se quiera sumar se vaya sumando. Así que un abrazo, hermano. Estás mío, José, estás mío. El micrófono, José. Gracias, mi hermano. Ya lo activé. Sí, les decía que sin duda este domingo queda como un día muy importante en nuestra lucha por la libertad y la democracia de nuestra sufrida nación, cubano de Norteamérica, cubano de Centroamérica, de Suramérica, de países de todo el continente americano. Desde Cuba muchísimo nos han estado siguiendo y nos van a seguir viendo porque esta transmisión se va a seguir compartiendo y repartiendo entre nuestros hermanos que se conectan a internet y entre aquellos que no pueden hacerlo, que por desgracia todavía es la mayoría de la población cubana. He visto ahí en el chat cubanos, no solamente los que están ahora mismo en Europa como Lazarito, sino cubanos hasta en Malasia, y sé que nos están viendo hasta en Australia y en Nueva Zelanda, porque hay cubanos por todo el planeta, y esos cubanos de todo el planeta, junto a los cubanos de Cuba, como he dicho ya en varias ocasiones, y no me voy a cansar de repetir, unidos somos una fuerza demasiado poderosa para, vamos, empantanarnos y no terminar de democratizar a nuestra país, a nuestra patria, a nuestro país. Somos una fuerza sólida que vamos ganando precisamente de día en día en nuestro activismo por todas partes para hacer visible lo que acontece en Cuba y para cambiar lo que, por desgracia, pasa en Cuba por un Estado de Derecho, por una verdadera democracia, por una patria justa, fraterna, libre, democrática, con bienestar y prosperidad para todos los cubanos. Esto está comenzando, este es el primer lanzamiento en conjunto que hacemos desde la plataforma del movimiento Acciones por la Democracia, pero vamos a seguir todos juntos empujando por la libertad y la democracia y vamos a hacer cada día esta causa más fuerte, para que acabe el hambre, para que acabe la miseria, para que acabe la opresión, para que acaben los abusos de esta perversa tiranía. Un fuerte y fraterno abrazo y seguimos juntos por la libertad, juntos por la democracia, juntos por el bienestar de toda la nación. Ferrer, yo quería preguntarte, porque hay muchísimas personas también que se comunican desde Cuba. Hay gente que quiere estar allí, hay gente que quiere estar activa. ¿Qué puede hacer alguien que esté en Cuba y quiera sumarse a acciones o quiera acercarse a la fuerza opositora que tiene la isla? ¿De qué manera? ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es la vía de acceso? ¿Hay algún correo? ¿Hay alguna manera de comunicarse con la Unión Patriótica de Cuba? Sí, cómo no, cómo no. Pero tú también, pronto, cuando terminemos juntos lo que estamos haciendo, vamos a poder brindarle a cada persona, según la geografía de Cuba en que se encuentre, es decir, el que está en Guantánamo, en Ciego de Ávila, o en Morón, o en Florencia, que vea nuestro hermano del Movimiento Liberación de Florencia ahora entrar a la transmisión, un abrazo para él, en Pinar del Río, en el rincón de Cuba que estén, en esta semana que entra le vamos a dar ya con quién contactar y con quién estar bien cerca. Abrazo fraterno a Adiel, un fuerte abrazo para ti, para igualmente, todo el Movimiento Liberación de Florencia. Vamos, Adiel, que siempre vamos está por a estar ahí compartiendo, Lázaro, con todos nuestros hermanos, las direcciones, los sitios con que comunicarse. De momento, para el que tenga prisa y quiera desde ahora dar algún aporte antes que lancemos ya en el transcurso de esta semana, lunes, martes, todos los detalles, direcciones, contactos, le puedes ir dando el WhatsApp mío, le puedes ir pasando el WhatsApp, pero también tú le puedes ir diciendo que vamos a estarle poniendo en sus manos el lugar y la dirección electrónica para cada contacto, el más cercano en su región, ya sea a través de miembros de los PACU, de Somos Más, de los Comandos Cívicos, del Frente de Resistencia Orlando Zapata, del Movimiento Juventud Despierta, es decir, muchísimos grupos que en cada parte, en cada región del país
van a estar ordenando las sanciones de diversos tipos que se van a estar realizando durante todo septiembre y con el 8 como día principal. Bueno, hablando de eso, yo también quiero enviar no solamente a Diel, que le veo por ahí, de Frente de Liberación Florencia, que siempre está activo en las redes, en todo, sino también a esos muchachos valientes de Morón, de la Unión Patriótica de Cuba, Morón, que están haciendo esos videos con tanta valentía, están saliendo a las redes sociales y están allí en primera plana siempre. Un abrazo desde aquí a los activistas también de la UNPACO en Morón, que también les llegue fuerte. Óyeme, Adiel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, nada, no sé, yo entré porque estábamos haciendo una directa ahorita también. No sé, les explico un poquito, no sé si Michelle les dijo algo sobre lo que hemos creado nosotros, que estamos creando una iniciativa, ya José Daniel estuvo con nosotros, y es sobre la unión de los municipios de Cuba, o sea, de los 168 municipios de Cuba, y a unirse a esta causa, o sea, cada municipio formar un grupo y de hacer lo que estamos haciendo nosotros, que estamos denunciando toda la corrupción que tiene el gobierno de Florencia, como la policía, el DTI, la seguridad del Estado, y yo creo que es algo muy importante y muy bueno porque estamos teniendo muchos resultados positivos. No sé, Michelle sabe el trabajo que estamos haciendo nosotros, de que tenemos locos y los tenemos corriendo a la policía y al DTI, la seguridad del Estado de Florencia y de Ciego de Ávila. Los tenemos corriendo por el territorio de Florencia porque no saben con lo que mañana vamos a salir. O sea, hoy hacemos algo y ya mañana no saben con lo que tenemos, las informaciones que tenemos. Yo le estaba diciendo a los muchachos que, por ejemplo, para los miércoles tenemos, ya tengo dos hojas con denuncias, con informaciones colaboradas y certificadas y comprobadas de que son reales, de lo que hacen ellos mismos, o sea, con nombres y apellidos de lo que está haciendo la policía y lo del DTI de Florencia. Ya que Michelle sabe que hemos conversado, también José Daniel ha estado con nosotros, a un tal oficial de la policía que tengo pruebas con firmas y cuños desde La Habana de que es un ex oficial del DTI de la policía, y aún así sigue ejerciendo su trabajo porque él es uno de los cabecillas de las bandas que roban caballos por aquella zona de allá del sur, del norte de Ciudad de Ávila y La Villa. Y yo tengo las pruebas que las tengo ya. Sí, que sí. Sí, Adiel, sí, todas estas cosas que están haciendo son excelentes. Y creo que esto tiene mucho que ver con este evento que está promocionando José Daniel Ferrer y la UNPACO hoy, en el cual todos nos estamos solidarizando, que es esta revolución de los claveles. Y en la medida que vayamos incrementando la lucha en los municipios, que ya la UNPACO la tiene en muchos municipios, y casi todos los movimientos, partidos y sociedad civil cubana de artistas y demás, ya la tienen en los diferentes municipios, vamos a seguir promocionando esto y vamos a seguir denunciando la corrupción, porque sabemos que un gobierno corrupto que se fundamenta sobre las bases de las prebendas y de los beneficios que le da pertenecer, agachar la cabeza y ser parte sumisa de ese régimen abusador, criminal que tenemos allí. Por tanto, Adiel, de verdad que lo que haces es excelente. Creo que sí, me decías que te sumas a esta gran... Sí, nosotros se lo decimos personalmente a José Daniel, el miércoles estuvo con nosotros a decirlo, y nosotros personalmente le dijimos, le contestamos aquel día, y ahora te lo digo personalmente que el Grupo Liberación de Florencia, junto con el grupo de denuncia San Germán, que es el otro municipio que estamos trabajando junto en Holguín, vamos a apoyar y apoyamos esto sobre lo de los girasoles de septiembre, y vamos a darle una campaña, vamos a hacer algo bien fuerte sobre eso. Sin duda que sí. Todos juntos, repito, por la libertad, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. Esa es nuestra clave y por ello vamos a estar luchando cada vez más unidos y con más fuerza. Genial, Adiel, yo pienso, como dice Winnie Lores por ahí en los comentarios, que todo debe partir desde los municipios, y desde los municipios se pueden hacer cosas grandes partiendo ahí de la base y de un trabajo fuerte en este sentido. Óyeme, Micho, ¿tenemos a alguien que quiera entrar? Sí, sí. Ya, yo voy. Ahora, oye, me despido, Micho, disculpa, me despido y salgo porque tengo que hacer unas cositas ahora.
Y nada, le mando un fuerte abrazo y aquí estamos nosotros para apoyarlo en todo lo que hagan ustedes. Hermano, y aquí estamos también para darle voz a todo lo que surja a ustedes y nuestras puertas abiertas para todos siempre. Bueno, sí, le vamos a dar entrada a las personas. Siempre recuerden, hoy estamos hablando de promocionar la revolución de los girasoles. Es el tema principal, evento. Y les agradecemos a todos los que entren a hablar sobre esto. No es otro tema, de todas formas, todos, o sea, voy a hablar a nombre de todos, nosotros igual estamos a favor de cualquier movimiento que se haga, solidaridad, respeto, repito, respeto y solidaridad son las bases que nos asumen en este momento, sin ataque, sin falta de respeto, porque creo que lo que le falta a los cubanos es esa integración, es la aceptación de todos los movimientos. Yo comparto con constitucionalista igual, también apoyo la constitución del 40 en su momento, o la que decida nuestro pueblo, la restitución, lo que sea, pero cada momento para su cosa. Gracias. Vamos a adicionar ahora a C40VA. Vamos a adicionarlo al screen también. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Bueno. Buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentre cada cual. He estado escuchando la directa que ustedes hoy domingo han estado efectuando. Mi respeto para cada persona que se encuentra en esta directa, para el señor Ferrer, que aunque yo sea una persona que defiende la Constitución de 1940, me sumo a cualquier idea siempre y cuando sea la que todo cubano queremos, que es ver nuestra Cuba libre. De la forma que cada cual lo haga, al final es una misma idea toda. Ya el señor que hizo de moderador me frenó. Yo quería hacerle una pregunta al señor Ferrer, con todo respeto, pero bueno, ya usted me puso una pared en el medio. No puedo continuar con esa pregunta. Pero sí le voy a decir a todas estas personas que de una forma u otra, en los países que ellos se encuentren, que quieren manifestarse el día de la revolución de los girasoles, por favor, pidan permiso a las organizaciones policíacas para que no sea un revés. Para que no sea un revés y podamos lograr esa manifestación ese día. Y si es posible, a los nacionales en los países donde nos encontramos, por favor, le podemos regalar un girasol y expresar, como alguien dijo por ahí, el sentimiento de nosotros los cubanos, el por qué ese girasol. Muchas gracias. No te vayas, de todas formas, yo quería aprovechar la presencia de Ferrer y podemos convocar para cuando ustedes decidan, Ferrer, algo para entonces tocar el tema de la Constitución del 40, para hoy no salirnos de este espacio y tampoco privar al hermano que ha sido bien elocuente. Y nada, todos queremos un Estado de Derecho en Cuba y bienvenido sea el que le toque. Pero bueno, José, si estás de acuerdo, no sé. Sí, cómo no. Primero mi abrazo fraterno para mi compatriota. Y sí, ponernos de acuerdo, y cuando incluso si la plataforma del Movimiento Acciones por la Democracia y lo permite, pues lo haríamos por acá, por esta plataforma, con muchísimo gusto, y podemos conversar de la Constitución del 40 y de todas las ideas positivas a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Nuestra máxima es integrar, unir al máximo posible y no descalificar ninguna opción que parezca que aporta poco, y no creo que la de los que promueven la Constitución del 40 aporte poco, creo que aporta muchísimo, como otras muchas acciones dentro y fuera de Cuba. Nuestra tesis es la integración de toda la fuerza en aras de la libertad y la democracia de nuestra nación. Así que reitero mi abrazo fraterno para nuestro hermano de la C40. Bueno, pues por privado, C40, Gustavo Vigoa y Mondejar tienen todos mis datos también. Nos escribimos, lo coordinamos y hacemos esa directa que es tan necesaria, porque
Sí, la C-40 es la última constitución que fue violada flagrantemente por Fidel, por Batista. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tocar el tema? Y si toca restituirla, pues que venga y bienvenida sea cualquier Estado de Derecho, y sobre todo ese que se lo debemos los cubanos. Pero bueno, le decía, hoy estamos en este evento. Te agradezco infinitamente por la forma en que usted se ha comportado. Y ojalá, y muchos de los que están defendiendo esa constitución con tremendo amor, tomaran su forma, y creo que es la forma más correcta de integrar a los cubanos, bajo las bases del respeto y la solidaridad. Y usted la aplicó. Le doy un abrazo también grandote, y Dios quiera que sí, vamos a lograr la libertad de Cuba entre todos. Usted verá, todos somos importantes en esta gran lucha. Maravilloso. Gracias a ti, hermano. Muchas gracias por haber participado. Y bueno, de todas formas, en otras ocasiones también le hemos abierto las puertas aquí al fórum y el debate sobre la Constitución de 1940. Incluso hemos estado haciendo algún programa compartiendo con el gobierno constitucional cubano de la transición. Y las puertas siempre las tiene abiertas toda acción y todo aquel en sintonía con la lucha que defendemos. Micho, ¿le damos el paso a quién más? No tenemos más nadie pidiendo palabra. Creo que ya llevamos el tiempo suficiente. Pues ya está. Que José cierre magistralmente con sus palabras, con su amor a la patria y con su accionar. Y sigo diciéndole a todos, porque muchas personas erróneamente hemos caído en el juego de la dictadura y nos fajamos entre nosotros. Creo que este señor de la C-40, la respuesta que dio José ahora, entre todos, sí lo vamos a lograr y sí lo vamos a hacer. Nos integramos y ¿por qué no? Todos somos interesantes, todos somos necesarios. Gustavo Vigoa me decía un día, yo veo la libertad de Cuba y las acciones contra ella como una gran caldosa donde todos somos ingredientes necesarios. Y sí, Gustavo, brother, coincidimos contigo, creo que todos los que estamos aquí hoy, de verdad que sí. Totalmente de acuerdo, y repito, ha sido un domingo fantástico. Muchísima buena voluntad desde muchísimas partes del planeta a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Y al igual que ese ejemplo, ¿no?, de la caldosa, donde todos somos ingredientes, hace poco decía que Cuba es una gran embarcación que está haciendo agua por culpa de la tiranía castrocomunista y que todos estamos llamados a salvarla, y que ahora, en medio de la grave crisis en que el régimen tiene sumida a la nación, nos ha venido hundiendo década tras década, todos al menos tenemos en la mano la oportunidad de tomar un remo y hacer que nuestra nave, nuestra gran nave que se llama Cuba, navegue hacia un puerto seguro para comenzarle a reparar a profundidad. Y esa reparación debemos hacerla en un puerto que se llame transición hacia la democracia, transición no violenta a la democracia, para mejorar el método de locomoción y luego cambiar de los remos a un buen motor diésel y luego un buen motor de energía nuclear que mueva esa gran nave hacia puertos que se llamen libertad, respeto, dignidad, decoro, democracia, justicia y bienestar y prosperidad para todos. Pero si no remamos ahora parejo hacia un mismo puerto y cada cual quiere remar hacia un punto diferente, entonces agotamos nuestra energía, y en vez de llevar la nave, esa gran nave que se llama Cuba, hacia un buen puerto, vamos a seguir haciendo agua en el medio del océano y vamos a terminar en una profundidad incluso aún más profunda que la fosa de las Marianas. Así que juntos por la libertad y la democracia, y ahora preparándonos para que septiembre sea, y el 8 en particular, el mes de la rebeldía, el mes de la revolución de los girasoles, un mes de avance medible en la lucha por la libertad de todos los cubanos, bueno, en la lucha por la libertad de la nación, de la patria. Un fortísimo abrazo a todos los amigos que nos han acompañado, y un abrazo especial a todos los miembros del movimiento Acciones por la Democracia. Y también llegue nuestro abrazo fraternal a todos los miembros y valientes activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y a cada cubano que allí, donde quiera que esté, alza su voz por el cambio de sistema allá.
Ha sido una tarde súper emotiva. Gracias, Michelle. Gracias a Pedro por estar ahí con la tecnología. Gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando. Y yo, ¿qué puedo decir? Estoy súper orgulloso de ser parte de esto. Estoy súper orgulloso de que podamos hoy, como siempre, decir que las puertas de Acciones por la Democracia están abiertas para todas las plataformas, todos los movimientos y todos los cubanos por el mundo. Y que desde hoy, vamos a estar ya desde hoy y desde todos estos días añadiendo a nuestras publicaciones el hashtag Revolución de los Girasoles, Girasol, Unpacu, Libertad, Presos Políticos. Todos estos van a ser nuestros principales pensamientos, como lo han sido en cada momento, y ahí estamos. Cubano por el mundo, cubano donde estés, dentro o fuera de la isla, cubano con conciencia y voluntad de cambio, súmate, comunícate con nosotros y te vamos a poner en contacto con quien sea necesario para que entre todos podamos lograr el cambio necesario y tan anhelado. Nos vamos porque la emoción alcanza y abraza muchísimo nuestro pensamiento y corazón. Gracias por estar, familia. Un fuerte abrazo. Y no podía ser de otra manera que irnos con este precioso video de Acciones por la Democracia, que reúne todas nuestras acciones y voluntades concentradas por el mundo. Gracias. Libres. Queremos ser libres en Cuba también. Queremos que se respeten nuestros derechos humanos en Cuba. No queremos más represión. ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¡Abajo! Somos cubanos que sufrimos, padecemos lo que padece Cuba y las personas de Cuba, incluso aquí afuera. ¿Por qué no intentas escuchar mi voz? Y no matemos la idea con un disparo al corazón. El tiempo de la espera se agotó como un reloj de arena y ya escuchamos tu canción. Abro los ojos, rompo el hielo que me pide salir, a desprenderme de la historia que me hicieron seguir. Y es que llevo en la sangre la ADN de Congo y Mambí, en la cabeza mil poemas de José Martí. El gobierno me condena por pensar así, porque mi familia ya no quiere saber más de mí. Mi madre tiene miedo, pero me deja seguir. Mi madre tiene miedo, es antes de yo salir. A un lado mi sentimiento, la libertad no tiene precio y el desprecio lo pagamos por luchar tu pensamiento. Aunque me ofenda, nunca perderé la clase ni seré violento. Yo también fui como tu primero en mayo, también los domingos hice trabajo voluntario. Ahora dice que quién me paga, cuánto cobras. En un país emigra, los gobernantes sobran. Habla de cómo soy, cómo me siento amor. Tócame con amor y que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, atrájame con dulzor. Mírame por favor y que quiero llegar a tu alma. Una vez más me fluye la palabra como un rito, rito que rompe incluso con lo ya alcanzado. Rompiendo estamos con el mito de lo no logrado, y este ochabón aquí presente apoyando tu grito. Escucha como la roca del mar me enfrento a la ola, ola que guarda tantas vidas rotas. Rota la nota que sale de mi voz, porque mi voz es el eco de muchas voces en la sombra. No tengas miedo a levantar la verdad de tu voz, digo yo. Escucha, si la verdad aunque sea dura nunca ofende, por el contrario cuando viene con respeto y claridad eso se defiende. Mírame como soy, tómame sin temor, bésame sin rencor, trátame como soy. Vivimos juntos entre infierno y paraíso, si así Dios lo quiso, ámame como soy. Ámame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor y que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor. Mírame por favor y que quiero